Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Esta es la sala entonces del área temática de contabilidad social y ambiental. Mi nombre es Claudia Patricia Ortiz Biafara y voy a moderar esta sala. Vamos a hablar rápidamente de unas condiciones para que el proceso se desarrolle de la mejor manera. La sala en este momento va a estar esta sala funcionando de una y media a 3 de la tarde. Luego vendrá una pausa de 3 de la tarde a 3:30 para luego pasar a la sesión plenaria, que es a las 3. La sala tiene 4 ponencias y la forma de proceder para estas 4 ponencias será la siguiente. La ponencia se desarrolla por 10 minutos, los ponentes tienen 10 minutos. Luego habrá unos comentarios de parte también de otro ponente de la misma sala por 5 minutos y luego se pasará a una sesión de preguntas de 5 minutos. Preferiblemente las preguntas que quieran hacer ustedes los asistentes las vamos a recibir por el chat para luego en la parte de las preguntas pues exponerla al ponente. Entonces el primer ponente para esta sala es el grupo de Daniel Izar Roque, John Hernando Escobar Rodríguez, con la ponencia Inclusión de los costos ambientales en los proyectos de inversión, un análisis desde la percepción de expertos. Daniel y John, ¿se encuentran, por favor? Sí, señora. Buenas tardes, sí, señora. Voy a permitir compartir pantalla. ¿Me confirman si pueden observar la presentación? Ya, profesor. Yo, listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Agradecer a la Universidad Nacional, al Grupo Interges, al Grupo Genera y a la Escuela de Administración y Contaduría Pública, la Facultad de Ciencias Económicas. La primera ponencia, entonces... John, ¿estás preparado para presentar en las diapositivas? Así es, ¿me escuchan bien? ¿Me confirmas, por favor? Sí, señora. Sí, ya estamos listos. ¿Nos escuchan? ¿Me escuchan? Yo lo escuché muy bien al señor que ya estaba comentando. También escucho bien. Listo. Entonces, Johncito, si quieres, comenzamos con la presentación. Perfecto. Entonces, como decía... John, tu audio no se escucha. Hacemos la prueba, por favor. Abres el micrófono. Estimada Claudia, qué pena. ¿Me escuchan bien? Sí, yo sí te escucho, John. Yo lo escucho Gracias, a él también. Profe. Creo que, estimada Claudia, creo que el conflicto lo tiene usted, porque todos nos escuchamos. Buenas tardes, María Victoria. Buenas tardes. John, Hernando, por favor, ¿me confirmas si estás presentando? La presentación no se observa. Creo, doctora, que todas la pueden visualizar. Me están confirmando acá. Sí, se ve. La están visualizando todos, yo no la visualizo, la verdad. El sonido, John, por favor. También, doctora, creo que todos no, me escuchan bien. Estoy escuchando bien. A John. ¿Todos me escuchan, por favor? ¿Me confirma si están escuchando al ponente o a mí, o a los dos? Lo escucho muy bien a ambos. Escucho al ponente. No sé qué pasa con el audio. Bueno, ustedes dirán si prosigo.
De pronto saliendo y entrando nuevamente, a ver si funciona. Aquí llegaron los muchachos del grupo técnico, porfa, si nos colaboran. Voy a entrar y salir de la sala nuevamente para ver si es problema mío. Ok, entonces esperamos. Muchas gracias. Buenas, ¿ahora sí me escuchan? Sí, señora, la escucho. ¿Usted me escucha? Sí, ya te escucho perfectamente. Entonces, vamos a iniciar. Disculpen la interrupción, pues, también, ¿no? Entonces, por favor, tu cámara activada para la presentación. Tenemos 10 minutos, entonces, John, por favor, empieza. Ok, muchas gracias. Ya procedo a activar mi cámara. Y a compartir la presentación. ¿Me confirman si la ven, por favor? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer esta invitación, participación a la Universidad Nacional de Colombia, al Grupo Interges, a Genera y a la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, inicialmente voy a presentar a mi compañero, el profesor Daniel Isaac Roque. Él es licenciado en Contabilidad y Finanzas, magíster en Contabilidad y candidato a doctor en Ciencias Contables y Financieras de la Universidad de La Habana, Cuba. También se desempeña como director del programa de Contaduría Pública y Virtual Presencial de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Y quien les habla, John Hernando Escobar Rodríguez, economista, especialista en gerencia financiera de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y maestrante en educación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Esta ponencia tiene como tema la inclusión de los costos ambientales en los proyectos de inversión, un análisis de la percepción de expertos que se origina de un proyecto de investigación docente que mancomunadamente con el profesor Daniel Isaac, pues, desarrollamos durante este semestre. Le doy paso a mi compañero Daniel. Bien, muchas gracias, profe John. ¿Me confirma si me escuchan? Sí, señor. Bien, buenas tardes para todos. Como bien decía el profesor John Hernando Escobar, esto es un proyecto de investigación que surge desde el Grupo de Investigación de Desarrollo Económico y Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Desde la perspectiva de este proyecto, ¿qué intentamos medir? Intentamos medir la inserción de esos costos ambientales que muchas veces se incurren al interior de las unidades de negocio, pero que desde el punto de vista de la evaluación de proyectos no se tienen en cuenta. Entonces, ¿qué pretendemos con esta investigación? Lo que hicimos fue un análisis desde la percepción de un grupo de expertos, personas que se han vinculado directamente a los procesos de evaluación de proyectos desde el punto de vista, desde su opinión, si sería viable o no sería viable esta integración de estos costos ambientales. Siguiente, profe John. Entonces, en este contexto, comenzamos desde un punto de vista, desde la contextualización del entorno, dado que muchas veces las empresas se encuentran en aquel dicotomía si hacemos uso o si hacemos cumplimiento de esa demanda, ya sea de un producto o un servicio, pero ¿cómo lo hacemos sin dañar el medio ambiente? Desde los inicios de los años 90, realmente a partir de la gran crisis económica de los años 70, se comienzan a hacer inserciones en algunos elementos que permiten identificar este cambio de paradigma del cumplimiento de los estándares a la hora de producir, a la hora de prestar un servicio, cumpliendo con unas buenas prácticas sobre el medio ambiente versus la presentación de la información financiera. Un modelo interesante desde la perspectiva de Monejar 2018, él plantea que existen tres grandes etapas desde la evolución de la economía a la economía ambiental, donde primero se veía
un ejercicio de un modelo de crecimiento económico sin tener en cuenta todos aquellos elementos asociados a los recursos naturales. O sea, había un nivel de sobreexplotación de estos recursos naturales sin tener en cuenta cómo se podía disminuir este tipo de efectos negativos que se le hacían a este tipo de recursos, pero sin dejar de cumplir los objetivos sociales que tenía cada una de las instituciones. Aquí se plantea un elemento interesante, que es la curva ambiental de Kushner, donde se plantea que a mayor crecimiento de las empresas, muchas veces mayor es el deterioro que se le produce a los recursos ambientales. En una segunda postura se plantea que ya comienza a existir un modelo económico donde ya se comienza a hablar de algunos elementos de sostenibilidad, algunos elementos de economía ambiental, donde se comienza a tener en cuenta los elementos principales de el comportamiento de una mejor forma versus la producción con relación a los elementos ambientales. Y ya viene una tercera parte donde comienzan los objetivos de desarrollo sostenible, donde se plantean 17 desarrollos que al interior de estos desarrollos se ve de forma marco, se ve el cuidado y uso y conservación del medio ambiente. Estos tres elementos dieron un nacimiento a varios modelos empresariales que cambiaron las perspectivas de la forma que se realizaba la medición de la información financiera versus los impactos ambientales. Se comenzó un carácter interdisciplinar y sistemático al interior de las empresas desde el punto de vista del cumplimiento de estos estándares de responsabilidad social empresarial, y se comienza a darle mayor interés a la conservación de los recursos ambientales. Como una ciencia facilitadora, siguiente por favor, como una ciencia facilitadora al interior de estos procesos, surge la contabilidad ambiental, cuya contabilidad ambiental comienza a articularse con elementos de la economía ambiental, buscando que al interior de las empresas, una vez se presente la información financiera, esta información financiera contenga componentes tanto cuantitativos como cualitativos, pero que estos componentes cuantitativos y cualitativos tengan que una relación directa con el medio ambiente, donde desde a partir de la presentación de los reportes financieros nosotros podamos relevar la información contable, pero esta información contable con un ámbito ambiental o con un corte ambiental, teniendo en cuenta desde el punto de vista de su presentación todas las perspectivas que puede tener el negocio a mediano, corto y plazo, desde la razón de conservar, utilizar el medio ambiente. En este orden de ideas, desde la postura de los autores Hernando y Castillo, que hablan desde los retos que tiene la profesión contable en términos de la contabilidad ambiental, hacen algunas referencias interesantes sobre, primero, la presentación de un estado de resultado integral, donde se permita esta integración de los elementos financieros con un costo ambiental, donde también al interior de las empresas podamos tener una identificación de cifras e indicadores que realmente muestre todo el actuar de la empresa versus los impactos que podemos tener con el medio ambiente, analizando la necesidad de la evaluación y medición de los activos, las provisiones de los activos ambientales, de los pasivos ambientales, ver esta relación que puede existir entre los elementos del costo versus los elementos del beneficio. Y un elemento interesante que nosotros le pusimos como interés es lograr una evaluación de inversión para evaluar realmente los costos y beneficios ambientales que tienen estos proyectos. En este orden de ideas, nosotros empezamos a realizar un análisis si realmente desde el punto de vista de la concepción de la evaluación de proyecto, nosotros como empresas, como entes especializados también en este tipo de actividad, nosotros hacíamos el seguimiento de este ejercicio. ¿Basado en qué? En el componente medular que puede tener las políticas ambientales, que es la óptima cuantificación, gestión y monitoreo de estos impactos ambientales, los cuales se debe medir con el objetivo de poder identificar cómo es el deterioro ambiental generado por las actividades. Es importante señalar que este seguimiento, desde el punto de vista de medición de impacto, se debe hacer de forma cualitativa y forma cuantitativa, con el objetivo de tener insumos importantes a la hora de realizar la valoración económica de estos impactos, y siempre partiendo de la premisa que los impactos y a los impactos ambientales se deben medir siempre para empresas en marcha, tanto como para los modelos nuevos de negocio. Entonces, esta tendencia de medir en los nuevos modelos de negocio se articula directamente con la evaluación de las inversiones que nos plantea los autores Hernando y Castillo. Siguiente yo. Cuando analizamos la evaluación de proyecto, verificamos que la evaluación de proyecto es un ejercicio que primeramente se compone por la asignación de recursos tanto financieros como no financieros, con el objetivo de
crear un producto, de brindar un servicio, pero tratando de cubrir algún tipo de necesidades insatisfechas. Este proceso de evaluación y formulación se identifica en dos grandes etapas. Una primera etapa, que es la formulación del proyecto, y una segunda etapa, que es la etapa de evaluación del proyecto y que al interior de los proyectos tienen, que al interior del proyecto tienen una secuencia de actividades. Este desarrollo intrínseco de la formulación y evaluación de proyecto. Para finalizar, disculpen, envié los minutos por el chat, entonces 2 minutos para finalizar. Listo. Entonces, ¿qué vimos? Vimos que en la evaluación de proyectos se cumplen una serie de impactos y a partir desde la postura de Joseph y un grupo de autores plantea que realmente los proyectos de inversión en el mediano, corto y largo plazo sí tienen unos impactos bien críticos desde el punto de vista de impactos ambientales. Siguiente yo. En ese orden de ideas nos trazamos como metodología de investigación, se diseñó un instrumento que a partir de una selección de expertos, los cuales validaron la pertinencia del instrumento, se realizó la aplicación del instrumento a una muestra, a una población de 150 empresarios, donde respondieron 60 empresarios cumpliendo con una muestra óptima, donde se medían 4 grandes variables. Una primera variable, siguiente yo, una primera variable que estaba identificado al perfil profesional de los empresarios, donde definimos, siguiente yo, donde definimos 5 grandes áreas. Una, donde nos encontramos que teníamos administradores de empresas, economistas, contadores públicos, administradores financieros e ingenieros industriales, clasificándolos por unos grupos de trabajo. Un primer grupo de trabajo asociado al administrativo, un segundo grupo de trabajo asociado al financiero y un tercer grupo de trabajo asociado a los logísticos. A partir de ahí, nos centramos en realizar la identificación de cómo serían estos impactos ambientales, donde los encuestados nos dicen que el 22% nos dicen que los impactos ambientales se deben realizar en la etapa de identificación, un 23% en la etapa de evaluación, un 8% en la ejecución del proyecto y el 47% nos comenta que serían en todas las etapas, utilizando como principal fuente de insumos para identificar los impactos ambientales y las matrices de causa de impacto, aunque un grupo identificado del 25% le ve muy interesante hacer una integración de varias técnicas. Siguiente yo. En la medición de la variable número 3, identificamos si estos encuestados conocían realmente si existía algún método de valoración de costos ambientales que se pudieran aplicar y solo el 10% de estos 60 encuestados nos respondieron que sí, evidenciando que un gran número de profesionales en áreas asociadas como la contabilidad, en áreas asociadas como la administración de empresas, no conocen un grupo de métodos de valoración que se encuentran descritos en diferentes bibliografías, y es algo que es contraproducente con todo el llamado que se hace desde el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. A partir de estos elementos que identificamos, culminó con estas 2 diapositivas, nos dimos cuenta que intentamos, siguiente yo, medir en la variable número 4 la posible integración que se podía ver desde un punto de vista de la necesidad de la articulación, visto desde los principios teóricos que nos hablan de cuidado y conservación del medio ambiente, una argumentación teórica práctica donde hay investigaciones que se sustentan en el cálculo de los costos ambientales, una pertinencia a la articulación pensando en una prestación del servicio, en una creación de una evaluación de un proyecto que tenga en cuenta todos estos impactos ambientales, pero medidos en la evaluación económica, y la viabilidad dado el comportamiento o el acercamiento paralelo que puede tener con el cumplimiento de los objetivos específicos. Los resultados obtenidos fueron relevantes y como conclusiones de esta investigación se puede plantear que, primero, la articulación o la integración que existe entre los costos ambientales y los proyectos de inversión se debe ver primeramente desde dos enfoques. El primer enfoque, la utilización de prácticas o políticas ambientales que permitan el monitoreo y gestión de los impactos ambientales como un ejercicio de como un componente modular para el cálculo de los costos ambientales en la fase de ejecución y puesta en marcha del proyecto. Y una segunda parte, la revelación de los costos ambientales en las fases de planeación y evaluación puede contribuir a mitigar el deterioro ambiental que se puede suscitar en las diferentes etapas del proyecto de inversión. Y como una segunda conclusión, se verifica que el uso y conservación del medio ambiente puede ser un elemento muy interesante, puede ser un elemento articulador con este ejercicio de la responsabilidad social empresarial visto desde un carácter sistemático e interdisciplinar. Siguiente. Muchas gracias, profesores, por tu presentación. Vamos a pasar a la sesión de comentarios de 5 minutos. Entonces, listo el comentarista, el profesor Johnny Acevedo. Listo.
Bueno, digamos a los profes Johnny y Daniel, tuve la oportunidad de trabajar el texto. Me pareció pues muy interesante la perspectiva o la visión que abarcan ustedes en función de los costos ambientales, que sí me parece que es muy necesario y obligatorio, ojalá para las organizaciones o para las empresas que piensan pues invadir un poco o utilizar el medio ambiente como una de las formas de generar un lucro. Entonces eso me parece muy, pero muy fundamental. Algunos comentarios también como en función allí del texto escrito también y algunas cosas de las posiciones. Primero me parecería importante que aclarar un poco de que la mirada que ustedes abordan sobre contabilidad ambiental es una mirada dentro de muchas miradas, pero no es la única mirada que tenemos para aproximarnos a los conflictos socioambientales. Entonces es más la mirada que se relaciona con la economía ambiental, con la sostenibilidad, más con la empresa propiamente dicha. Sin desconocer pues que hay muchas miradas, eso sería importante. También otra de las preguntas o de las inquietudes que me quedan es, bueno, digamos, ¿hasta qué punto la naturaleza se beneficia con esta implementación de sistemas de información medioambiental y de costos, cierto? ¿Hasta qué punto, en realidad, digamos, la naturaleza se beneficia? Pues, digamos, también un poco para el debate, que sí me parece también muy, muy importante, es pensarnos también, ¿será que los recursos naturales no son agotables? Pues porque agobiados nosotros o parapetados a este paradigma de la sostenibilidad, pues estamos pensando de que los recursos naturales no son agotables, pero efectivamente a mi forma de entender el mundo, yo creo que desde la huella ecológica pensada, efectivamente estamos consumiendo más de lo que deberíamos para tener un equilibrio funcional en el planeta. Entonces, ¿hasta qué punto pues no son agotables? Sería también importante, vamos a hablar del texto, poder fortalecer la parte de la metodología donde nos plantean que es cuantitativo, con un enfoque descriptivo. Digamos, eso allí queda suelto y sería bueno como trabajarlo, traerlo con algunos autores, ¿cierto? Con algunas fuentes, y no solamente que quede en la enunciación. Algo también pues, que es más como reflexiones, bueno, digamos, también a partir del impacto ambiental, pues necesariamente hay unas consecuencias sociales, ¿cierto? ¿En qué medida o en qué escenario estas prácticas de valoración de costos ambientales también pueden incluir los efectos o los daños sobre una sociedad, sobre un territorio, sobre una población? También pensarse eso desde allí. Y otra también, bueno, me surgen, en realidad me surgen muchas, muchas dudas, muchos comentarios. Otra sería como, bueno, y entonces, ¿qué es todo lo cualitativo que puede aportar a estos procesos de medición? A mí me interesaría mucho, mucho saber eso y poder profundizar en esta temática, pues, que también me llama la atención. Y en última, digamos, en los resultados hay unos expertos que rechazan la incorporación de estos procesos de medición a las organizaciones. Y digamos también que nos puedan explicar un poco por qué creen que estos expertos pues llegan a rechazar, a decir que eso no es importante incluirlo dentro de su sistema de información, ¿no? Desde sus propuestas de inversión, desde sus proyectos de inversión. Igual, digamos, felicitarlos, es un trabajo muy, muy interesante y pues realmente va al contexto, que eso también es como algo fundamental. Sería eso todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Johnny. Los profesores Daniel y John, ¿sí tienen algún tipo de comentario o respuesta a los cuestionamientos que ha generado el profesor Johnny? Pueden hacerlo en estos 5 minutos. No tenemos aún preguntas por el chat, entonces tienen 5 minutos para como una réplica. Listo. Bueno, a mí me parecen muy válidos los comentarios, pero como toda investigación, uno lo mira desde la perspectiva del investigador, ¿sí? Desde la contabilidad ambiental en muchos enfoques, los cuales se articulan en diferentes puntos de vista, los que están directamente articulados a los sistemas de gestión al interior de las empresas. Otros se pueden ver desde la presentación de las cuentas ambientales, o tal vez otros se ven desde la articulación o el principio interdisciplinar. Nosotros, desde el punto de vista, y es un resultado que se viene manejando en otros proyectos asociados a la evaluación financiera y la inserción de los costos ambientales al interior de estos mecanismos o estas formas de evaluación de proyectos de inversión, comenzamos a hacer el análisis. Análisis que lo vimos centrado en la
emisión o en el cálculo del costo del producto al interior de los proyectos de inversión. Ese es el primer contexto. No se toca desde el punto de vista de un sistema empresarial. Se hace la acotación que, si bien la contabilidad ambiental es un elemento que se tiene en cuenta en empresas en marcha, también se debe tener en cuenta en los nuevos modelos de negocio, y hacia allí es donde se está haciendo la migración del ejercicio. Entonces, desde el punto de vista de los recursos naturales, si bien los recursos naturales son recursos naturales, algunos sí son agotables, o se dice, los biólogos y los que estudian ese tipo de elementos, se dice que son agotables, el uso indiscriminado de ellos permite la no conservación de los mismos. Cuando uno habla con un biólogo y le dice que hay un río que está dañado, el biólogo te dice que por el mismo ecosistema el río se puede autorregular en los próximos 20 años, pero el uso indiscriminado que hace el hombre tal vez no permite ese tipo de autorregulación. Entonces, en ese contexto, ¿nosotros qué pensamos? Nosotros pensamos que si desde el punto de vista de la evaluación de proyectos uno a priori tiene la identificación de cuáles pudieran ser los riesgos asociados o los impactos asociados a cualquier tipo de producción y toma las medidas desde el punto de vista de la preservación, uso y conservación del medio ambiente, pero valorando los flujos de caja como un elemento interesante a la hora de evaluar el proyecto, sería como, no un plus, sino sería como un paso adelante a ese proceso de mitigación, a ese proceso de daño que le podemos estar haciendo al medio ambiente. El último comentario que capté fue el de los expertos. Realmente hubo un grupo de expertos que no ven viable la articulación, pero desde el punto de vista de elementos teóricos podemos ver en las obras de Zapat que en evaluación y formulación de proyectos en varias veces se habla del uso de elementos que permitan identificar los costos ambientales, y contraproducentemente estas personas que realizan los procesos de evaluación de proyectos se atan mucho a este tipo de análisis. Para muchas personas el ejercicio de la sostenibilidad, el ejercicio del uso, cuidado y conservación del medio ambiente es como un eslogan promocional que se puede utilizar al interior de la economía ambiental, pero nosotros no somos ecologistas, nosotros ni somos Greenpeace, ni somos ecologistas, simplemente un contador y un economista que hoy estamos trayendo estos resultados de la evaluación de proyectos de la contabilidad ambiental, pero nos movemos en el ejercicio de los modelos financieros, que fue una de las ponencias que tuvimos en las mañanas. Entonces, simplemente hicimos una línea de investigación que se articula un poco con los objetivos estratégicos del programa Contaduría Pública, el cual dirijo, y soy investigador junior según conciencia, y creo que el programa necesitaba como seguir esa línea de investigación. Y entonces, dándole un plus a ese contexto de la contabilidad ambiental, trabajamos ese sentido, pero no lo manejamos desde el punto de vista de un economista netamente ambiental y que lo reciclamos todo, sino realmente nosotros buscamos o tratamos de identificar el término medio donde la sostenibilidad sí existe, pero son muchos elementos que se deben coaccionar en un sistema para que se cumpla esta soñada sostenibilidad. Simplemente nosotros lo que planteamos desde la percepción de las posturas investigativas es que uno pueda tomar algunos elementos desde el punto de vista preventivo que pueda identificar si realmente tienen impacto con el objetivo de disminuir un poquitico estos impactos ambientales. Hasta aquí mi intervención. No sé si el profe John quiere aunar en algo. Sí, tendríamos, si el profe John quiere intervenir, un minutico para cerrar los comentarios. Gracias, profe Daniel, y gracias al profe Johnny ahí por sus observaciones. Sí, lo que decía el profe Daniel, nosotros hicimos el ejercicio de la parte financiera contable. Obviamente, tocamos aspectos importantes desde la economía, pues considerando, como decía el profe Johnny, mirando los aspectos cuanti, pero también quali, todas estas externalidades, tanto negativas como positivas, factores exógenos que muchas veces no se pueden valorar. Pero dentro del texto, dentro de la misma investigación, pues están inmersos desde esa percepción de los expertos, cómo esta parte de costos ambientales, pues es un proceso, es una variable a tener en cuenta para toda esta parte de mitigación ambiental. Decía muy bien el profe Daniel, es un enfoque de muchos que hay, y pues obviamente nosotros lo tratamos de abordar desde esta parte económica financiera. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias por su intervención. Profesores, la siguiente ponencia entonces tiene que ver con la ponencia del profesor Johnny Acevedo. Entonces, Johnny, la ponencia se titula
perspectivas para la investigación en contabilidad social y ambiental, posibilidades de la rendición de cuentas en Colombia. Entonces, lo mismo, 10 minutos para la presentación desde ya. Listo, pues. ¿Me escuchan bien y ven la presentación? Sí. Listo, perfecto. Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Vamos en estos breves y cortos 10 minutos, espero poder mostrarles algunas reflexiones, algunos avances que he tenido en mi proceso, en mi línea de investigación en los últimos tiempos, en este caso también en mi vinculación como docente universitario en la Universitaria Agustiniana. Entonces, el orden de la presentación pues será una introducción, la metodología, las perspectivas teóricas, una discusión pues que quiero plantear, unas posibilidades o unas salidas que yo logro también observar y las consideraciones finales. Digamos, el tema un poco de la rendición de cuentas y de la transparencia es un debate que se ha tornado mucho más importante en el contexto de crisis socioambiental. Yo parto pues, del hecho de que efectivamente estamos ante una crisis ambiental y social porque cada vez las organizaciones son más ricas mientras las brechas o las desigualdades son más grandes. En esa medida, ante este contexto en el que nosotros estamos, se ha tornado mucho más importante el debate sobre la rendición de cuentas y la transparencia como una de las posibilidades que tenemos nosotros como usuarios, como ciudadanos, como stakeholders, por decir una categoría allí, para poder tener acceso a la información. Entonces, en esa medida o en este contexto, Colombia o digamos el mundo cada vez más se ha abogado por suministrar mayor información pública sobre sus prácticas, sobre sus actividades, sobre los sectores. En Colombia, digamos, pese a que toda esta información se está dando, seguimos en el puesto 98 sobre 190 en el índice de percepción de la corrupción, tenemos alrededor de 190 conflictos ambientales referenciados y catalogados y documentados. Es decir, la pregunta sería aquí, hay una necesidad muy profunda en evaluar la información que nos están dando tanto las organizaciones como las instituciones públicas estatales. Entonces, este es básicamente el contexto para la metodología. Simplemente lo que traté fue hacer una revisión de la literatura de tipo descriptivo con desde unos ojos o desde una mirada crítica interpretativa. El método hizo una revisión de la literatura y trabajé distintas fuentes primarias, es decir, libros, artículos, capítulos de libro que me permitieron, digamos, llenarme un poco más de sentido de lo que implica esta práctica desde la teoría, digamos, pensada desde la teoría. En las perspectivas teóricas, pues encuentro básicamente, hay distintas, muchas perspectivas teóricas. Hay una visión mucho más predominante que es la visión financiera que debe desde la teoría de la agencia y los clásicos de la contabilidad a partir de Mates y Sander Eigiri, donde se plantea, bueno, que la rendición de cuentas es para disminuir la asimetría de la información, para poder tomar decisiones en los mercados financieros, decisiones de tipo financiero, ¿no? También, digamos, un poco para lidiar con esas tensiones entre agente y propietario en las organizaciones para que el administrador no muestre lo que quieran mostrar, sino muestre la realidad, por lo menos, de las organizaciones o de los accionistas. La otra visión importante es una visión socioambiental, ¿cierto? Entonces, claro, el contexto demandaba más información que solo información financiera. Entonces, bueno, se extendió la lógica financiera a los aspectos sociales y ambientales. Iniciaron las guías GRI, los reportes integrados, todo este andamiaje de la responsabilidad social empresarial, el gobierno corporativo, de la transparencia y rendición de cuentas. Pero pues esta perspectiva teórica lo que nos dice es que si bien es muy importante que las empresas muestren más información sobre aspectos ambientales y sociales, pues lo que nos están haciendo allí, digamos, un poco las organizaciones es capturar la mirada socioambiental hacia una dinámica, una perspectiva financiera e incrementar la reproducción de indicadores, es decir, cuantificar, digamos, lo socioambiental. Y al contrario, o hay una, digamos, otras perspectivas que son mucho más críticas, yo las catalogo también como políticas, donde nos dicen, ojo, o sea, si bien hay un deber de suministrar información por parte de las organizaciones de sus prácticas, de su relacionamiento con
los contextos, con los entornos que la rodean, pues también hay un derecho de acceder a la información. Entonces, en esa medida, estas miradas se contradicen un poco a esa idea del desarrollo sostenible. Efectivamente dice que pese a todo lo que estamos, a que cada vez hay más divulgación de información, pues cada vez hay más problemas en la civilización y hay menos soluciones. Entonces necesitamos más visiones que se acerquen a la emancipación, a la deliberación, al empoderamiento, digamos, del movimiento social. ¿Por qué? Pues porque las otras dos visiones, pues entendiéndolo acá, tienen unas limitaciones muy fuertes. Entonces, claro, esas limitaciones frente a captar el escrutinio público, ¿cierto? A que al decir que porque están generando información, pues simplemente están diciendo la verdad y esa verdad no es evaluada, pues hay unas limitaciones muy fuertes en la corriente principal, digamos, porque en primera medida se está extendiendo nuevamente la visión financiera y casi siempre están en función de lo monetario. Entonces, si lo que privilegia, lo que prevalece es el interés monetario, la maximización del capital, pese al detrimento social y ambiental, pues es que estamos haciendo las cosas al revés, ¿no? Deberíamos pensarnos primero nuestro entorno, nuestro contexto, nuestra supervivencia, para ahí sí tomar decisiones frente al mismo. También, digamos, otras de las limitaciones de esta corriente principal es que hay un aumento cada vez más de indicadores, pues, de pautas, de manuales, de hacer informes, pero ¿será que eso es mayor calidad de la información? Entonces, lo que nos dicen estos autores es, ojo, hay que evaluar esta información. También encuentro unas limitantes en las perspectivas crítico-interpretativas. Y claro, entonces, las perspectivas crítico-interpretativas o gran parte, pues, de esta corriente se ha quedado también en la denuncia, ¿cierto? Se ha quedado en unas posturas más reformistas, decir que hay que transformar. Otras se ha quedado más en unas visiones conformistas, diciendo que, bueno, como están las organizaciones y los estados dando mayor información, pues eso está bien. También no son pensadas muchas veces en función del contexto y hay un quietismo político en la investigación crítico-interpretativa, a mi parecer también estas visiones de la contabilidad socioambiental. ¿Cuáles son entonces las posibilidades que yo veo allí? Primero, digamos, seguir en la línea de trabajar estudios contextuales, es decir, pensarnos nuestros propios problemas, ¿cierto?, en términos de desigualdad social, de deterioro ambiental, de exclusión, de contaminación, de asesinatos, o sea, es decir, de todo lo que pasa en este país, y poder poner los ojos hacia nuestros problemas, como lo han venido haciendo ya algunos autores, unos más desde la información, otros más desde la inserción en el contexto, en las necesidades para tratar de solucionarlas. Otra de las posibilidades que yo veo es que nosotros, pues, que estamos en esta línea académica, a mí me parece que debemos asumir posicionamientos políticos, porque de eso se trata la investigación, pues también de pensarnos problemas y tratarlos de solucionarlos, pero desde visiones políticas, es decir, asumir una posición y defenderla, que es la noción básica de política, pues, que se conoce. También, otra de las posibilidades que yo veo allí es poder repensarnos y dar un vuelco, un giro hacia los marcos teóricos latinoamericanos, a pensarnos todo este marco de la ecología política, pues, de la epistemología del sur, de teorías y de sentires y sentidos construidos desde nuestro contexto para entender, explicar y transformar nuestros propios problemas. Entonces, claro, si digamos eso es algo que, pues, que es un reto, yo creo, para nosotros como académicos que estamos tan permeados por toda esta corriente eurocéntrica y anglosajona. Entonces, en esa medida también creo que las posibilidades en Colombia, pues, son muy grandes. Digamos, por ejemplo, a partir del 2010, Colombia empieza todo un proceso de obligatoriedad y rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, un proceso de gobernanza, de transformación de la gestión pública del Estado, cada vez para servir más hacia el sentido privado. Entonces, me parece que es importante empezar a evaluar, bueno, ¿y qué es lo que está diciendo el Ministerio de Salud en la rendición de cuentas? ¿Qué es lo que está diciendo la educación? ¿Qué es lo que está diciendo el sector salud? ¿Qué es lo que está diciendo el sector industrial? Es decir, tratar de velar qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, que serían mis consideraciones finales. Digamos, este concepto está en tensión, hay muchas miradas, como ahorita hablábamos,
en la anterior intervención, hay diferentes miradas de la contabilidad ambiental, la rendición de cuentas atraviesa por todas esas miradas y todas quieren tocarla y utilizarla para hundir o para un sentido individual o privado. También creo que debemos ir más allá de lo financiero, me parece que las investigaciones y por lo menos lo que trajemos en lo socioambiental también debe ir más allá de la lógica financiera, pues también es algo que se reclama, que reclama la sociedad, y es también pensarnos la universidad al servicio de la nación. Algo muy fundamental es reconocer el papel del otro, ¿no? La crítica parte de eso, es reconocer el papel del otro, de quién es el otro, al que se ha afectado por el proyecto, el que se ha excluido, el que le toca desplazarse. Bueno, pensarnos el papel del otro desde la investigación contable va a incrementar los niveles de conciencia, por lo menos de la investigación. Y, pues, por último, a mí me parece que hay que asumir, pues, un posicionamiento político-académico y armarnos, pues, como a líneas de investigación bien interesantes que puedan aportar un poco a comprender y a transformar nuestras realidades. Eso sería todo. Espero que me tome el tiempo justo. Muchas gracias y pues quedo atento a sus comentarios. Claudia. Gracias, profesor Johnny. Justo a tiempo. Entonces, vamos a pasar al siguiente comentario. Los profesores a cargo de los comentarios de esta ponencia, por favor. Hola, no sé si me escucha bien, ¿se me ve acá? ¿Sí? Perfecto, Fernando. Mi nombre es Fernando Morales, estoy conectado desde Chile y me han pedido la organización anteriormente que pudiera comentar tu trabajo. Así que, bueno, lo primero siempre felicitar el esfuerzo académico que hay detrás de dedicarle meses o años que quizás lleva en interiorizarse en esta bonito área disciplinar. ¿Qué cosa me nacen o me provocan tu ponencia? La primera es que yo creo que el término, no sé si teórico o introductorio, pareciera a que a veces se entremezclan elementos de la transparencia pública con la transparencia del sector privado, que tienen raíces comunes o tienen algunas ramificaciones comunes. Más que raíces, creo que podrían responder a teorías distintas, porque efectivamente el sector público sigue una dinámica mucho más específica, más regulada, y que el sector privado tiene muchas más prácticas voluntarias y que es más novedosa, digamos, la regulación ahí. Como sea, yo creo que lo interesante en ambos sectores, por lo que también he leído, no tampoco soy un experto en esta disciplina tan específica, es que quizás lo une esta ideología muy norteamericana o anglosajona, que por ahí al final tú decías algo, como más bien con sentido crítico, que esta idea de accountability, de rendición de cuenta o de respondabilidad, como se le ha traducido en el castellano, que no sé si es una buena traducción, es una interpretación en realidad. Pero me parece que cuando uno lee un poquito de las buenas prácticas en accountability, encuentra que tu tema que nos has contado como que va rescatando muchos de los elementos que están ahí y quizás pueda ser una teoría por sí misma en un futuro o una línea de investigación por sí sola en un futuro, ya descolgándose de las otras teorías clásicas que muy bien nombraste tú. Me parece que entonces poder avanzar en esa idea que tú tienes de investigación con la mirada también, me gustó mucho eso de lo político, de que la academia o la investigación sea provocadora también para la sociedad en algo que es efectivamente una variable política, calza muy bien con la idea de la perspectiva crítica de la contabilidad. Y ahí también hay muchos otros clásicos, ¿no es cierto? Belkawi, Archel, creo que por ahí he citado a Gómez, que me imagino que será Mauricio Gómez, que también tiene una buena representación en español, en castellano, acerca de esa discusión. Creo que no debe obviarse nunca la diferencia entre la divulgación voluntaria y obligatoria, que se entiende, digamos, por sí sola, una con otra, pero también con algo que lo dijiste muy rápido y es súper relevante, con la fiabilidad de la información y el uso de medios, que es por dónde estoy divulgando los elementos que tú estás exponiendo. El medio tradicional, los estados financieros van a recoger nuevos estados contables o estados no financieros por internet, por papel, por medios de prensa. Entonces ahí yo creo que hay una discusión no acabada, y es como noticia en desarrollo, así como dice la prensa, está ahí ocurriendo algo. Así que
Te felicito, me gustó mucho el trabajo, es muy similar a mi línea de intereses también, aunque no te conocía. Bueno, por eso estamos en la misma sala, es obvio, y me gustó mucho el remate de repensar también desde una mirada latina, con nuestras realidades, con nuestras problemáticas sociales, de gobernanza, nuestras cosas que tenemos en el mundo latino, que ha estado muy revuelto, Chile ha estado muy revuelto y quizás ha salido por la televisión, luego Colombia también, los jóvenes ahí también se han manifestado en la calle, y eso es reflejo de una sociedad que no ha dado respuesta a un problema que tú comenzaste diciendo, que es el problema de la desigualdad, la falta de educación, la precariedad, la marginalidad, y eso finalmente la industria, la empresa, pero también el sector público, tiene mucho más que hacer, y la transparencia de alguna forma es el barómetro de eso que logra poner las cosas en su justo lugar. Así que me gustó mucho el repensar, el decolonizar el pensamiento, le dicen también en otras disciplinas. Así que nada, yo con eso creo que me quedo, digamos, como comentario para la moderadora y para el profesor Johnny. Así que felicidades. Muchas gracias, profesor. Bienvenidas a sus comentarios. La idea es entonces pasar a 5 minutos de preguntas. El profesor Daniel Izar Roque tiene la manito alzada. Entonces, profesor, tiene abiertos los micrófonos. Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo, felicitar a Johnny por el trabajo muy interesante. Tocas un tema muy, muy medular, que es el tema de la transparencia y la forma de la presentación. Haces una aclaración sobre no solo lo financiero, y me viene a la mente una pregunta. Te voy a hacer una pregunta desde el punto de vista tal vez cultural. Yo soy nacional cubano, llevo en Colombia desde el año 2016 y cuando llegué a Colombia me llamó mucho la atención la llamada transparencia o la transparencia que existe a la hora de las instituciones emitir información de las superintendencias financieras, ¿sí? De sociedades, perdón. Cuando en una de las investigaciones que estamos desarrollando con el profe John, que es sobre modelos financieros aplicados que se trabajan con estados resultados, nos basamos en toda la información que se encuentra alojada en la superintendencia de sociedades. Y te voy a dar una experiencia que terminé anoche. Trabajé una ventana de separación del año 2019 al año 2016 y tal vez se encuentran descritas 12.000 empresas, y las 12.000 empresas declararon o publicaron sus estados de resultados en el año 2019, otra en el año 2017. Son pocas las empresas que de una forma muy constante hacen su declaración. ¿Crees? Y ahí es donde va la pregunta, desde tu punto de vista. ¿Crees que realmente podamos llegar a esa cultura como empresarios de que nosotros debamos reportar un informe que no sea no financiero cuando en ocasiones hacemos un reporte casi obligatorio, llamémosle, de información financiera, y te encuentras que una empresa tiene utilidad, pero cuando busca sus activos, en los activos corrientes declararon cero? O en las ventas declararon cero. O sea, hay omisiones, hay errores humanos, hay algún tipo de, lo voy a decir con conocimiento de causa, de manipulación de la información que se presenta, ¿sí? A partir de algo que vamos a publicar próximamente, nos dimos cuenta que en ocasiones hay manipulaciones, tal vez malintencionadas, tal vez no intencionadas, pero sí existe ese tipo de evidencia. Entonces, ¿tú crees que nosotros podamos llegar a la cultura, y más cuando no es algo que está estipulado mediante un decreto, una ley, una resolución, como decía bien Fernando? No es una información que no es obligatoria. Yo voy a reportar esa información, esa medición de indicadores que tú propones, que no son medioambientales, que son indicadores ambientales y al mismo tiempo indicadores sociales. ¿Crees que desde el punto de vista cultural nosotros estamos preparados para eso? ¿Qué ventana de observación le daría, Johnny? Eso es como un ejercicio que te dejaría entrever, y sería un buen tema de investigación que pudieras desarrollar y indagar al interior de algunas unidades de negocios, cuán estarían dispuestos para representar, para reportar desde el punto de vista de claridad todo lo que tiene que ver con indicadores no financieros de coste social y ambiental. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o ya estoy, quedo listo? Bueno, pues digamos primero agradecerle al profe Fernando por sus comentarios. Digamos, profe, o sea, el debate frente al génesis o al surgimiento de los conceptos de rendición de cuentas y transparencia, pues se dan por allá en el siglo XIII con los estados monárquicos, ¿cierto? Donde
se le exigía pues al rey también que diera cuenta sobre el uso de los tributos. Entonces, ese concepto que nace en el sector público luego se acopla a la dimensión privada pues, de las organizaciones. Entonces salen todas estas iniciativas como el gobierno corporativo, la responsabilidad social. Entonces, en esa medida yo sí creo que esa génesis de surgimiento es, o sea, es tan cercano entre los dos contextos que después, digamos, siglos después, bueno, en nuestro contexto contemporáneo ya ingresan estos procesos de rendición de transparencia y rendición de cuentas en los estados porque lo trae el sector privado a partir de las nuevas reformas a la gestión pública de nuestros contextos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que a Colombia le... la política pública de rendición de cuentas en Colombia llega porque el Banco Interamericano de Desarrollo le da un préstamo al país para que la implemente, para cumplir con esos requisitos de orden internacional. Entonces, en esa medida a mí sí me parece que hay una relación o mejor dicho, un vaya y venga entre estas dos dimensiones pensadas desde allí. También, pues sí, o sea, rescato también mucho lo de pensarnos nuestros contextos, digamos, no es gratuito, por ejemplo, en función de lo que nos dice el profesor Daniel, de que estamos en el puesto 98 de 180 países en corrupción. O sea, este es un país donde la corrupción se legitima, pues la corrupción se acepta, se normaliza. Entonces yo sinceramente lo que vos me planteas lo veo, o sea, prácticamente muy complejo porque no hemos ni siquiera... no sé, elevado los niveles de conciencia de nuestros estudiantes, pues, que es como lo mínimo o por donde deberíamos empezar. Entonces, en esa medida también, bueno, ¿quiénes son los que evalúan o revisan la información de la superintendencia? Pues si no lo hace usted, nadie más lo va a hacer. La superintendencia va a decir que como ellos publicaron, pues eso es verdad, ¿cierto? Porque tampoco también los sistemas de control pues son muy limitados en ese sentido, o sea, hay tanta información pero no hay quien vigile y controle. Entonces en esa medida yo creo que como esta línea de investigación permitiría también ir a contrastar esas realidades, es decir, no es garantía que porque una empresa emite información pues entonces está diciendo la verdad, ¿no? Eso también la contabilidad o muchos estudios de la contabilidad se han dicho que participan en la construcción del resultado interesado. Entonces, ¿qué quiere que lea? Nosotros hicimos una investigación en el 2018 y algunos contadores nos decían, ¿y cuál es el dato que quiere que le den la valoración? Yo se lo hago. Es decir, también hay que elevar mucho los niveles de conciencia y yo creo que por ahí es donde deberíamos empezar, ¿no? Antes de ir allá. ¿Listo, Claudia? Sí, profesor Johnny, estoy aquí como pendiente del tiempo. Entonces, muchas gracias al profesor Daniel, al profesor Fernando, profesor Johnny. Vamos a pasar a la tercera ponencia. La tercera ponencia es la ponencia del profesor Fernando Morales Parada, de la profesora Doris Vergara Puentes y de la profesora Vanessa Jara Rodríguez, que se titula Divulgación de la Información Ambiental en las Páginas Web en Empresas Cotizadas Chilenas. Entonces, damos paso a esta presentación, por favor. Muy bien, estoy aquí viendo si puedo acceder a la... Perfecto. Está cargando, ¿cierto? Sí, está cargando. Vale. Voy a poner acá. Muy bien, creo que ahí está en pantalla completa y se ve bien y se oye bien, ¿cierto? Perfecto, profesor. Muy bien, muchas gracias. Bueno... perdón, se me fue una. Como está titulado e informado en el programa, este es un trabajo en desarrollo de una línea de investigación que hemos abordado en la facultad para la que yo trabajo, que se titula Divulgación de la Información Ambiental en Páginas Web de Empresas Cotizadas. Este es un trabajo con dos estudiantes que están en formación, digamos, que es Vanessa Jara, Doris Vergara y yo que me he ofrecido para exponerlo en este congreso. Decirles que brevemente yo estoy localizado acá en Concepción, es una ciudad en el centro sur de Chile, es una universidad estatal muy bonita, de campus abierto, digamos, y bueno, quise, digamos, marcar, digamos, geográficamente la zona porque estoy por el Pacífico, pero bastante más al sur que ustedes. Nosotros, de alguna forma, con algunos compañeros en la Universidad del Bío Bío,
Hemos estado desde la entrada de la IFRS, en Chile ocurrió el 2008 oficialmente, pero se cerró el proceso recién en el 2012 por muchos cambios, ajustes y la entrada de la NIF que no logró convencer especialmente al sector de empresas no cotizadas. Quizás en el grupo más pequeño de empresas cotizadas fue de mucho interés. Y de a poco nos fuimos interiorizando en los aspectos no solo relacionados con el mundo financiero, sino que también con la comunicación como un acto de revelación, de transparencia, colgándome un poco de lo que ya había introducido Johnny en su presentación. Muy interesados en los medios, hemos desarrollado también una línea de investigación en los medios, cómo se divulga a través de Internet, cómo se está estandarizando a través de XBRL, qué está ocurriendo también con los nuevos reportes y la nueva exigencia en el mundo no financiero, que cada vez ha tomado más fuerza siguiendo estas ideas preconcebidas por Gray, por ejemplo, en contabilidad social ambiental, que en paz descanse, que además falleció este año Robert Gray, como un padre del tema, digamos. Así que hoy día quizás ya está más instalada la idea de lo social, medioambiental y la gobernanza en ese indicador del ESG, ¿no es cierto?, por su sigla de sus palabras en inglés. Y ya parece que tomó fuerza porque hay un indicador por sí mismo, los mercados lo valoran, entienden, o el mercado entiende que los inversionistas lo valoran, entonces ya ha trascendido con mucho más fuerza. Por lo tanto, nosotros lo que hemos visto es que esas características cualitativas que de alguna forma le dan un sentido a la información financiera, a la contable específicamente, es totalmente expandible a otros tipos de comunicaciones. Y de alguna forma hay que generar un marco teórico, un marco conceptual, para que el pool de revelaciones, el todo, pueda tener, digamos, un desarrollo armónico para la sociedad en general. En ese sentido, nosotros hemos valorado mucho el objeto de investigación que es Internet, específicamente la página web corporativa, que obviamente tiene ventajas y desventajas como instrumento de divulgación. Destacamos, ¿no es cierto?, lo que es el volumen informativo, la capacidad de estar actualizada, esa capacidad bidireccional que se le puede dar, aunque las redes sociales tienen mucho más habilidad en eso, aunque tiene algunas desventajas como es la fiabilidad de la información, o al contrario de tenerla actualizada, dejarla totalmente desactualizada y abandonada, que son cosas de las negativas, o el exceso de información, que también puede ser una desventaja al momento de un usuario tener que buscar información de algo en particular. Por lo tanto, hay una serie de teorías vinculantes que nos pueden ayudar a entender el fenómeno de la comunicación corporativa a través de Internet, tanto de elementos financieros como no financieros. Ahí están nombradas algunas que obviamente por el tiempo destinado para la ponencia y respetar la agenda no se puede profundizar. Pero de alguna manera, las teorías clásicas del mundo de las finanzas, las teorías clásicas de la década del 70-80, tienen una mirada especial cuando uno las remonta del 2000 en adelante con la proliferación de Internet como un elemento de la organización en el mundo de la transparencia para situarlo solo ahí. Por lo tanto, esta idea de la accountability que recién comentábamos, sin duda ha calado. Se ha generado también ciertos grupos de expertos y se están emitiendo ciertos pronunciamientos que quizás vale la pena también contextualizarlos en nuestras empresas latinoamericanas. De alguna forma, nosotros nos hemos apoyado mucho en el desarrollo de nuestro trabajo, en entender que esta idea de Gallizo, de que la información obligatoria está principalmente situada en el marco financiero, a lo más lo cuantitativo por los ratios financieros, se ha ido expandiendo. Y de alguna forma toma mucho más valor el informe del auditor que hace algunos años atrás, y especialmente tras los escándalos sucesivos que han ocurrido en mercados importantes, el rol que tuvieron los auditores en el caso de la época de Enron, con todas las empresas que estuvieron vinculadas, o quizás la falta de presencia de auditores opinando acerca o advirtiendo acerca de la subprime del 2008. Entonces, pareciera ser que los europeos lo han entendido mejor y han incorporado los asuntos claves de auditoría a revelar en el informe, algo que en los mercados latinoamericanos no está adoptado aún. Y lo voluntario, que generalmente tiende a ser mucho más cualitativo, mucho más de información prospectiva, más explicativo, de más revelaciones, y quizás no tanta cifra, aunque es un elemento que podría estar presente.
La estandarización obviamente está presente en todos los ámbitos. Nosotros marcamos aquí algunos de los logos institucionales, las marcas institucionales de las que están de alguna forma conduciendo la discusión en términos medioambientales. De alguna forma hay una, más que una duplicidad de corrientes que hoy día quieren estandarizar y está costando en ese sentido que las empresas decanten por una para que el mercado de alguna forma pueda tener una mirada única. Y se entiende que la diversidad en este sentido no tiende a ser tan buena como una mejor homogeneidad. De hecho, entra otro actor, ¿no es cierto?, que es IFRS, nuestro estandarizador contable, que hasta hace unos 2 años atrás hacía discursos diciendo de que eran otros los expertos que estaban en la materia medioambiental, y resulta que este año partió el año con ciertos discursos de los trustees haciendo un guiño al mundo medioambiental y social, y ya tienen un paper ahí de consulta pública acerca del reporte en sustentabilidad para ver de qué manera podría contribuir esta organización también en esta discusión mundial. En los estándares ahora de lo que es la revelación a través de Internet, algo que se le ha llamado mucho como el diálogo corporativo, ustedes ven que hay una buena cantidad de documentación, no son estudios del tipo paper de estudio académico, son más bien recomendaciones de buenas prácticas y miradas de futuro. Pero ¿cuál es la condición que tiene esto? Es que es una mirada europea y norteamericana. De alguna forma, mi antecesor ahí me quitó la palabra al decir de que hay una mirada, ¿no es cierto?, muy eurocéntrica, muy anglosajona, y no falta una mirada latina, no hay mirada latina en este sentido. Todos los estándares vienen dados y tenemos, pareciera ser, que adoptarlo tal como viene un paquete, digamos, ya hecho desde el extranjero, y nosotros no podemos moldear nada al respecto. Así que la discusión en los últimos documentos, al menos que hemos revisado con el grupo de investigación, está más bien en la automatización, en taxonomía, en la inteligencia artificial, en el gran manejo de datos, ¿no es cierto?, y la herramienta analítica de datos, Big Data, y pareciera ser que ahí se tomó la agenda esa discusión, más que el contenido y la fiabilidad, que creo que todavía no es un tema acabado. En la parte empírica que yo quería mostrar en este congreso es solo lo exploratorio, pero es para tener una mirada general de cómo las páginas web de sociedades anónimas chilenas están abordando el tema. Nosotros tomamos una muestra de 107 empresas, la gran mayoría manufacturera o de servicios básicos, suministro de agua, gas, electricidad. Generamos una lista de chequeo de 25 ítems que nos parecían importantes observar en las páginas web recogido de los mismos estándares que existen, y nos concentramos principalmente en el medio ambiental para este congreso y para esta sala, digamos, en este evento. En general resultó que la información medioambiental de las páginas web no era del todo buena, o sea, de hecho es inferior, digamos, a la del tipo social o a la del tipo gobernanza corporativa. Gobernanza corporativa sí es algo regulado en Chile, a diferencia de la otra. Así que no fue un indicador tan bueno, con una desviación estándar un poquito alta que nos daba la impresión de que había una dispersión mayor. Y efectivamente, al arrojar el diagrama de cajas y bigotes del SPSS que utilizamos, vemos que efectivamente la caja nos quedó muy amplia, donde obviamente hay elementos en cero, pero muchísimas empresas sin información medioambiental. Y eso se debe a que efectivamente, no, esta no la voy a leer por completo, efectivamente en las 10 aspectos que nosotros revisamos de aspectos medioambientales que queríamos ver si estaban difundidos en esta muestra de empresas, los porcentajes fueron muy bajos, prácticamente todas del orden del 30% de la muestra tenía alguna revelación de este tipo. Nos valorábamos si era cuantitativa, cualitativa, si estaba estandarizada en algún tipo de estandarizador tipo GRI, no nos importaba, queríamos ver si estaba presente. Y la verdad es que no fue muy bueno el resultado. Sí hay sectores que destacaban y que de alguna forma son los que confirman la literatura. Bien, ahora voy a terminar, profesora Claudia, que me avisa por el chat que debo terminar. Sectores como agua, electricidad, minería, que son muy sensibles con la comunidad por su intervención en el medio ambiente, tendieron a tener más revelación, o sea, efectivamente revelaban más. Las empresas que tenían informes en estas materias certificados eran efectivamente las que divulgaban más información en webs, o sea, ahí hay un incentivo o una relación positiva directa en ese sentido, al igual que las de mayor rendimiento financiero o de mayor tamaño medido en la cifra capital.
Sin embargo, la información de los estados financieros como nota explicativa era muy pobre. Así que lo que nosotros vemos como conclusión, y creo que me voy a quedar con esta para no desordenar la agenda, es que en general falta mucha cultura de suministrar mayores informaciones en un medio que es tan virtuoso para la comunicación corporativa como es Internet, directamente a tu página web. Hoy día las investigaciones ya están abordando el que se está comunicando en términos de transparencia corporativa en redes sociales, que es como una segunda derivada de esto. Pero lo que sí vemos, y ahí nos apoyamos en otros estudios, es que efectivamente la comunicación a través de Internet ha crecido mucho, la comunicación de lo no financiero ha crecido mucho, y de alguna forma todavía queda avanzar en la estandarización y en darle fiabilidad a esa información que está colgada en Internet de parte de las compañías. Así que bueno, yo creo que me quedo con eso para no atrasar la agenda de los organizadores. Y muchas gracias por la atención a los presentes y a la Universidad Nacional con este grupo InterGES. Muchas gracias, profesor Fernando. La idea ahorita son 5 minutos de comentarios. Los comentarios van a ser por parte del grupo de siguiente, que es María Victoria, Cristian Camilo y Andrés David. Damos paso entonces a los comentarios. 5 minutos. Muchas gracias, profe Claudia. Primero que todo, felicitar la ponencia. En general es un documento bastante interesante, bastante llamativo, contiene una metodología propia, lo cual lo hace pues bastante rico en su construcción. Y pues nos llama la atención que para las personas que no son tan cercanas al tema de responsabilidad social empresarial resulta pues bastante informativo, por decirlo así. Es una lectura muy amigable y muy, muy interesante. Lo que nos llamó la atención, que se podría revisar, es un poco los objetivos, ya que al principio mencionan dos, que es la divulgación empresarial relacionada con la transparencia y evaluar esta información reportada de las empresas que mencionan. Y en la conclusión lo ligan en específico al tema ambiental. Entonces, que haya un poco de concordancia en estos dos temas. También nos llamó la atención, aunque ya el profesor lo explicó en la presentación, que en el marco teórico del documento presentan los tipos de informes según los lineamientos a los que se rigen, el GRI, el white paper, entre otros. Pero en el análisis de los datos solamente mencionan los del GRI, aunque el profesor ya mencionó que independientemente del tipo de documento que utilizaran, lo contaban de acuerdo a la información que presentaban. Básicamente esos son los comentarios, nos parece un documento muy interesante y queremos pues felicitar al grupo de personas que trabajaron en él y sería todo. Muchas gracias. A mí me gustaría añadir algo más. Buenas tardes para todos. Mi nombre es María Victoria Vera. En cuanto al documento, digamos que el profe explicaba que hace parte de una investigación grande. Entonces, digamos, cuando leí, pues al menos inicialmente el documento, se me hizo que había mucha información como de todo, que también como que nos encaminaba un poco con lo que mencionaba Cristian sobre los objetivos, porque no había como un hilo conductor. Sin embargo, si digamos se quiere modelar el documento para una posible publicación, mirar digamos cómo se van articulando los conceptos unos con los otros para que sea más evidente el hilo conductor, aunque ya creo que me ha quedado un poco más claro que tiene que también que ver con un proyecto de investigación un poco macro y digamos que eso es uno de los trabajos que van a salir producto de ese proyecto. Entonces también felicitaciones, digamos que es súper importante, el tema ambiental ha tomado mucha vigencia recientemente y solo quería agregar eso. Profe Fernando, entonces vamos, hay una persona con la manito levantada como para dar paso a la pregunta y que hagamos como una respuesta global tanto a los comentarios como a las preguntas. Esta persona es el profesor Johnny, creo. Sí, Johnny. Sí. Bien, profe Fernando, a mí solo me causa como curiosidad un poco un dato, o sea, por ejemplo, en Europa ya las empresas están obligadas a generar información medioambiental, ¿cierto? Ya los estándares son de obligatorio cumplimiento. ¿Se creería, por ejemplo, que implementar lo que nos dicen pues estos estándares internacionales, por lo menos para el contexto chileno, sería muy... cambiaría mucho la información voluntaria que están emitiendo ahora las organizaciones en comparación pues con lo que nos dirían en el contexto o en el caso de que fuera de obligatorio cumplimiento, pues como pensárselo desde ahí, no sé, me surge esa duda.
Listo. Bien, sí, bueno, muchas gracias a los tres compañeros que han hecho comentarios. Efectivamente, primero reconocer que cuando uno hace un proyecto de investigación que va teniendo distintas derivadas, te va quedando como el marco teórico muy, muy grande, digamos. Te queda la torta grande y luego tú sacas un trocito que lo mandas a un evento o lo validas en otra revista o en una jornada. Entonces, claro, a veces efectivamente se ven esta falta de conectividad entre lo que uno viene a mostrar y lo que quiso contar en el inicio. Si uno viera el todo, nosotros llevamos 10 años en esta línea de investigación. Entonces, cuando uno ve el todo, efectivamente lo entiende más. Me costó un poco hacer la bajada para este evento en particular. Así que muy buen ojo de lectores de paper en el comentario de los compañeros. Y respecto a lo que dice el profesor Johnny, efectivamente, nosotros estamos ahora abordando un nuevo trabajo en donde queremos tomar el modelo español de obligatoriedad en la ley 11 del año 2018, que se abrió un poco mirando los ODS y recoge información social, medioambiental, trabajadores, sobornos y corrupción, y lo trae, digamos, en el informe obligado con auditoría externa, que yo creo que es un modelo muy interesante que viene a solucionar la discusión de la falta de fiabilidad de la revelación voluntaria. Entonces, ahí nosotros queremos ver efectivamente en un modelo supuesto, regulado, que aplicase en nuestro mercado, ver el nivel de respuesta de las compañías chilenas, bueno, y puede ir piloteándose en otros mercados también, peruanas, colombianas, etcétera. Nosotros somos un país muy pequeño, no tenemos, no sé, 18 millones de habitantes, menos de la mitad de lo que tiene Colombia, que debe estar sobre 50, creo yo, pero tenemos un mercado que es pequeñito pero fuerte, es decir, las cotizadas que están acá han logrado tener una trascendencia dentro del contexto latinoamericano. Entonces es interesante revisar ese comportamiento de compañía como, no sé, bueno, hay varias conocidas, quizás Sodimac, Falabella, Latam, en fin. Así que en este momento diríamos que el cumplimiento de lo obligado en las materias financieras y de gobernanza, que es lejos lo más regulado en revelación, tiende a ser bastante bueno. O sea, la empresa chilena, el empresario chileno en ese sentido, del mundo de las cotizadas, es muy cumplidor. Entonces, por eso nosotros generalmente exploramos mucho más de la revelación voluntaria, que es la que queda libre, digamos, de qué revelo o en qué momento revelo y cuánto revelo, que es la que es más rica en términos de información y de hacer analítica de datos, porque la regulada está totalmente estandarizada y en general es buen cumplimiento. Bien, eso es lo que yo podría agregar a la moderación ahí para que tome la palabra. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la cuarta ponencia. Y creo que estos temas los podemos desarrollar o charlar en el espacio que hay luego de esta sala. La cuarta ponencia es de los compañeros que están también indagando, María Victoria, Cristian Camilo y Andrés David, Pasivos Ambientales en Colombia, una visión contable y legal. Perfecto. Buenas tardes, gracias. ¿Querés me colaboras, por favor, compartiendo? Bueno, para ir adelantando, mi nombre es María Victoria Vega, soy estudiante de Contabilidad Pública en la Universidad Nacional de Colombia. Junto con Andrés David y Cristian Camilo, que son contadores públicos, hemos estado trabajando en un primer acercamiento a lo que son... Cris, ese es el otro. A lo que son los pasivos ambientales en Colombia desde una visión legal. Hemos hecho un recorrido histórico de cómo se han tratado estos pasivos ambientales desde la legislación colombiana y cómo esto está actual en cuanto a la contabilidad ambiental, bueno, contabilidad, desde la contabilidad financiera y desde la contabilidad ambiental. Dado la contaminación, el capitalismo, las nuevas formas de consumo y las economías, nuevas formas de mercados, se ha visto un creciente interés en lo que es el tema ambiental, tanto en el estudio, desde la parte académica, como en la práctica y como las demandas sociales que hay en respecto al tema. Dado que en estas operaciones las empresas o el Estado mismo pueden generar daños en el medio ambiente, daños que tienen que ser resarcidos, aunque hay teorías que dicen que finalmente un pasivo ambiental
un paso ambiental tiene que ser asumido por alguien. Dado esto, nos hemos interesado por averiguar cómo es el estado en Colombia. ¿Qué queremos mirar? Los avances o deficiencias que tenga la legislación colombiana respecto a este, las características y el tratamiento que se les está dando en estos momentos a los pasivos ambientales. Primero empezar con lo que es un pasivo ambiental. Hay varios autores que han definido qué es un pasivo ambiental, también organizaciones. La Comisión Europea en el año 2000 dice que un pasivo ambiental proporciona responsabilidad cuando se causan daños derivados de accidentes industriales que llegan al medio ambiente y lo contaminan proveniendo de fuentes que se pueden identificar. Esta definición asume un poco de que todos los pasivos ambientales son reconocidos por alguien, es decir, la persona o el ente que los causó se puede identificar. Sin embargo, hay pasivos ambientales que son huérfanos, es decir, que no se les distingue quién los causó, y ocurre mucho en la parte minera. Entonces, digamos que esta definición puede que se quede un poco corta para lo que es un pasivo ambiental. Otras dicen que es un conjunto de daños ambientales en términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, el deterioro de los recursos naturales, de los ecosistemas producidos por empresas durante su funcionamiento, o ya sea voluntario o involuntario por accidentes o imprevistos a lo largo de su historia. Entonces, digamos que un pasivo ambiental son todos esos daños que se están causando en el medio ambiente, que llegan de una u otra manera y que tienen que ser resarcidos. Y aquí lo que queremos mirar es cómo desde la colombiana se ha estado trabajando con el tema ambiental. Hemos empezado a mirar desde la parte legal, creo que me pasé la metodología, ¿sí? La metodología que utilizamos fue inicialmente una revisión de literatura sobre qué era un pasivo ambiental, cómo se estaba construyendo un pasivo ambiental, y también cómo se estaba dando tratamiento desde las normas internacionales de información financiera y desde la contabilidad ambiental, marcando estas dos como contabilidad y pues el recorrido histórico de la legislación colombiana. Los primeros datos que encontramos en la legislación colombiana datan de 1773. En este año se habló por primera vez, o se introdujo en la ley colombiana regulaciones frente al tema ambiental. Y lo que se hizo fue incluir dentro del presupuesto general de la nación un rubro especial para contribuir a programas de uso exclusivo de temas ambientales para la preservación ambiental. Es decir, que ya se estaba tratando de mitigar los efectos que se podían causar en el medio ambiente por operaciones ya sea del Estado o de las empresas u organizaciones. Asimismo, esta ley rezaba que el Estado es civilmente responsable por los daños ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia de las sanciones que generen la contaminación en el detrimento del medio ambiente. En la Constitución de 1991, la actual, se crea lo que es el Ministerio de Minas, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, perdón. Y en esta ley se otorga el derecho a los colombianos de gozar de un medio ambiente digno. Posteriormente, en 1992, para hacerle frente a este nuevo mandato de la Constitución, se ha creado el sistema de cuentas ambientales, SICA, que no es precisamente sobre pasivos ambientales, es una cuenta satélite macroeconómica que lleva el gobierno respecto al tema ambiental. Sin embargo, digamos que es uno de los avances que ha tenido el Estado respecto a este tema. En 1993, la ley 99 aborda algunos aspectos cruciales sobre el medio ambiente, y le da facultades al Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente y Desarrollo para hacer sanciones a las entidades que estén causando daños al medio ambiente, y también les da una responsabilidad. Luego, en 1999, en el artículo 16 de la Ley 23, se crea lo que son los seguros ecológicos. Entonces ya se empieza a hablar un poco de cómo preservar el medio ambiente y también algo de lo de las regalías, una forma que les control respecto a los daños que se causan por las empresas, generalmente pues empresas del sector minero. Luego se han venido haciendo algunas pequeñas introducciones, digamos en el 2002 se crea un adquiere un crédito con el BID que tiene el objetivo valorar los pasivos ambientales, entonces mirar cómo son los pasivos ambientales en Colombia. Cabe destacar que en 2012 es la primera vez que se habla sobre pasivos ambientales en Colombia, propiamente el término usado.
También este emitió un documento de valoración de pasivos ambientales. O sea, digamos que en ese año se dio mucho énfasis a lo que eran los pasivos ambientales, también dado por la industria creciente, la industria extractiva, que es la que por lo menos llegaba a una zona de operación, operaba y se iba. Quedaban algunos pasivos que nunca fueron o son asumidos por aquí. Luego de esto, digamos, 2014, 2017, 2018, 2019, han habido varios proyectos de leyes. Solamente hay dos vigentes, muchos se han archivado. Entonces, podemos evidenciar en esa revisión que Colombia inició, digamos, más o menos desde el 70, con la preocupación sobre el tema ambiental, y son grandes, pues, porque de resumir esta ponencia, pues, no se ven. Pero en un momento ya se quedó estancado. Entonces, si bien habido formas de tratar de asumir una responsabilidad, el Estado representa muchos retos. Ya hablando sobre lo que es la contabilidad ambiental, bueno, la contabilidad en general, la dividimos un poco en la contabilidad financiera y en la contabilidad ambiental. En la contabilidad ambiental, digamos que la NICU, el marco conceptual, no habla sobre el tratamiento ambiental que se le debe dar y cuál es la responsabilidad de la información financiera y de la contabilidad financiera respecto al medio ambiente. Se tratan de hacer algunos avances, pero no están ligados propiamente con el medio ambiente, sino con el tratamiento de algunos activos y algunas producciones, como es la NIF de intangibles, que digamos, la de intangibles, no, perdón, la de activos biológicos, que trata parte de recursos naturales, pero como tal no es una ley ambiental o una norma ambiental, y también la NIF 37, que tiene en cuenta los pasivos ambientales y las provisiones por conflictos ambientales, sin embargo, tampoco es una norma. Sí se hace como la introducción a lo que sea un reconocimiento de los daños ambientales en estado de resultado integral. Sin embargo, hay debates, actualmente hay dos debates sobre si las IFRS deberían o habría la posibilidad de que incluyeran aspectos ambientales, dado que su carácter de información financiera. Ya del lado de la contabilidad ambiental, se encuentra un poco más que esta sí está enfocada a mirar cuáles son las problemáticas que surgen en la empresa y sus actuaciones en el medio ambiente, pues es obtener y brindar conocimiento metódico y sistemático de la realidad en su dimensión socioambiental, en la dimensión socioambiental. Entonces, digamos que la contabilidad ambiental es la que ha tomado la vocería en cómo hacer estos tratamientos. Algunos autores ya han dado algunas formas de medir los daños y los impactos ambientales en las empresas. Sin embargo, muchos de estos son aproximaciones, digamos, que todavía no se ha logrado, y es algo difícil, un poco controversial, de crear mediciones casi exactas de lo que puede ser un daño ambiental y el costo que esto puede implicar, tanto por una empresa como para un ecosistema. Y se hace hincapié en la necesidad de que la contabilidad debe trabajar, tiene que tener un trabajo interdisciplinario con otras ciencias para poder, digamos que, hacer mediciones más exactas. También este autor nos señala que el problema más urgente que ver sobre la contabilidad ambiental es el de los pasivos ambientales. Digamos que por lo que se da que es difícil medición, no se puede estimar, digamos, exactamente. Incluso, no sé, no es difícil decir si se puede medir en términos monetarios, porque últimamente el término podría ser monetario de esa medición, o se puede resarcir en términos monetarios los impactos que se hayan causado con la operación de una empresa. Entonces, como conclusiones, pues tenemos que el tema ambiental pues, ha aumentado en los últimos años, tanto en la práctica como en la realidad, que se han hecho esfuerzos para regular los procesos ambientales en Colombia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no ha podido concretar algún tema principal sobre los pasivos ambientales, y entonces tiene muchos retos al respecto. En cuanto a la contabilidad ambiental, a la contabilidad financiera, hay grandes retos también por afrontar y los debates que se están dando sobre si se deberían incluir aspectos ambientales en el medio ambiente. Y desde la contabilidad ambiental, pues se ha hablado un poco más de los pasivos ambientales, de lo que es la parte medioambiental, pero ha tenido poco alcance y pues también hay mucho por trabajar. Pues incluimos las referencias que hemos estado utilizando y quedamos atentos a su observaciones. Gracias. Muchas gracias, María Victoria. Entonces vamos a pasar a la sesión de comentarios.
En esta ocasión, entonces, los comentarios son del profe Daniel Isaac Roque y del profe John Hernando Escobar. Bueno, buenas tardes. Felicitar a María Victoria, a Cristian Camilo por ese tema tan importante como son los pasivos ambientales, todo el recorrido que hicieron sobre el marco legal, jurídico que compete, digamos, a Colombia. Me pareció pertinente cómo lo abordaron desde la parte de contabilidad financiera y ambiental que se hace necesario. Cada vez, como lo hemos visto, la parte ambiental se vuelve un hito, un aspecto importante en casi todas las áreas y en todos los aspectos. Como sugerencia, de pronto como observación, si quieren ampliar un poco más el escenario, el espectro, sería bueno que miraran desde la parte de la macroambiental, donde involucran todos los temas que son la contabilidad ambiental, que ya lo tiene muy bien definido, la política ambiental y también obviamente la economía ambiental. Esos tres hitos, esos tres aspectos que menciona, por ejemplo, Blanchard, son importantes porque articulan todos, y la economía y la contabilidad ambiental, como ustedes lo están plasmando y lo están sugiriendo, me parecen un punto de partida importante. No, de resto, felicitarlos porque el tema es muy pertinente, es muy actual. Todas las empresas, todas las organizaciones deben tener en cuenta, lastimosamente, como ustedes lo demostraron, todos esos proyectos de ley hasta la actualidad, hasta el 2018, creo que fue el último que ustedes presentaron, pues les hace falta algunas cosas para regular un poco más toda esta parte de pasivos ambientales. Pero el resto me parece un muy buen tema, una muy buena ponencia de parte de ustedes, compañeros. Muchas gracias. Gracias, profesor John. Entonces, vamos dentro del chat, que es de... Sí. No, yo quiero hacerles unos comentarios. Perdón, sí, sigue. Listo. Bueno, ante todo, quiero felicitar al equipo de trabajo, no solo por la investigación, sino por romper ese estigma de que existe con los contadores públicos de que no nos gusta investigar. En un ejercicio, si podemos hacer un ejercicio de evaluación, son pocos los contadores públicos colombianos que se aventuran en este mundo de la investigación, son pocos los que hoy actualmente se encuentran categorizados por conciencia, y que jóvenes investigadores y recién graduados, en el caso de Cristian y Diego y María Victoria, que me imagino que debe estar ya en su proceso de graduación, se aventuran en este mundo. Es una buena perspectiva para la Academia Contable, que se puede decir que el relevo no está garantizado porque... sino que hay continuidad en el proceso de investigación. Realmente, felicitarles. Mi comentario no va dirigido a la investigación, me pareció un ejercicio muy interesante, como todo aspecto en la contabilidad ambiental al interior, no solo de la economía colombiana, sino también le puedo hablar de la economía cubana, dado que ahorita comentaba que soy cubano, no hay una aplicación directa de estos elementos al interior de los estados resultados. Pero... ¿cómo generar el cambio? Y entonces yo voy a generar el cambio desde el punto de vista de las estructuras curriculares que hoy tenemos como programas académicos definidos. Yo desde el año 2018 tengo el rol de dirigir un programa de contaduría pública. Yo soy el director del programa de contaduría pública del Ibero, tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual. Y si bien mi programa o el programa de contaduría pública, el cual dirijo, si tiene implícito estos elementos de la contabilidad ambiental, de los costos ambientales, de la gestión ambiental y del derecho ambiental, hoy su aplicabilidad en las empresas es muy baja. Y máxime cuando desde el punto de vista de la oferta curricular en Colombia existen 243 programas, de los cuales creo que menos de, podríamos decir que el 2 o el 3% de estos programas tienen implícito al interior de sus mallas este tipo de elementos. Y yo, es aquí donde va mi pregunta. ¿Creen que esto es, este ejercicio de poder identificar los mecanismos, de llevar a cabo la valoración de los aspectos ambientales y poderlo mostrar a través de un estado de resultados que emitimos a la Superintendencia de Sociedades, es un caso del no conocimiento de la normatividad, o porque realmente los estudiantes que hoy se gradúan no tienen esas competencias, no tienen esas habilidades, no conocen esos elementos de valoración que se encuentran estipulados, que se encuentran regulados, que se encuentran en algunos casos, y hay pruebas empíricas que se han llevado a cabo y se han tenido un buen resultado? ¿Y cuál creen que sean los dos contextos?
el no cumplimiento de la normatividad porque soy contador que me gradué hace 20 años y no lo conozco, o tal vez porque desde el punto de vista de la oferta académica tampoco, desde la academia, aquí me estoy culpando yo, no hacemos ese seguimiento, esa inserción, obligarles en el mejor sentido de que hay que conocer, como mismo muchos estudiantes hoy no conocen qué cosa es la contabilidad creativa, ¿sí? Como muchos estudiantes no saben qué es la contabilidad tridimensional, como muchos estudiantes no conocen modelos financieros que se aplican desde la información contable y permiten identificar muchos elementos de la actualidad de las empresas en términos financieros. Entonces, ahí yo me haría la reflexión y desde su rol como recién graduado, como el caso María Victoria, que ya está cerrando su ciclo de formación, esa experiencia, ¿cómo sería? Muchas gracias. Gracias, profesor Daniel. Sumamos a estas preguntas una que está en el chat, creo que voy a leerla. Entonces, vale la pena abordar las diferencias de abordar este tema entre la gran industria versus pymes. Lo mismo, ver la mirada de cómo abordar con multinacionales que operan en un país en vía de desarrollo versus los capitales nacionales. Una pregunta también del profesor Fernando. Entonces, tenemos también 5 minutos para abordar estas preguntas. Bueno, voy a comentar un poco ya. Vuelve tu Victoria. Muchas gracias, profesor Daniel, por sus comentarios en general. Nos parece muy pertinente todo lo que ha mencionado y lo que usted menciona es muy interesante. Si desde la academia se está fallando o faltando sus estudiantes o si desde la normatividad se hace la ausencia de procedimientos. Yo diría que son ambos los que están evitando que los contadores nos metamos en estos temas. La normatividad está avanzando a ritmos más lentos de lo que lo hace el mundo. El mundo está cambiando y nos está pidiendo respuestas en temas medioambientales. Quizás mucho más rápido de lo que nosotros podemos reaccionar. Entonces, desde la normatividad estamos rezagados. Y la academia también. La academia también ha tardado en responder, a pesar de que poco a poco se está incluyendo más en los programas curriculares materias de valoración de elementos ambientales, de contabilidad ambiental, de elementos fuera de lo común, de lo que siempre se suele ver en un programa de contaduría. Entonces, creo que se necesita una articulación que desde el mundo normativo para todas las disciplinas profesionales, académicas, se actualicen y respondan a las necesidades del mundo, tanto como los programas en sí mismos empiecen a darle este enfoque. Que no sea solamente, como usted menciona, algunos pocos que se interesan en la investigación y en ir más allá, sino que se instale el chip, por decirlo así, desde los jóvenes, para que el tema ambiental tenga la importancia que merece y se pueda responder con la velocidad como está cambiando el mundo actualmente. Esa sería, pues, mi visión. Desde mi visión como profesional, es que todavía falta bastante por avanzar, falta mucho trabajo por hacer, por lo menos desde Colombia, lo que he visto, pues, en términos laborales, en términos académicos. Y, bueno, es cuestión de tiempo. Esperemos que cuando reaccionemos no sea demasiado tarde. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias, profe Fernando y profe Daniel, por sus comentarios. Voy a iniciar con los del profe Daniel porque el otro está escrito allí, se me pueden pasar cositas. Entonces, el otro lo puedo volver a revisar en el chat. El debate que el profe Daniel propone me parece interesante. Y un poco lo que traía Cristian, yo creo que falta de todos lados. Sin embargo, hay algo que me gustaría agregar y es la independencia que nosotros tenemos cuando salimos al mercado laboral. No he salido al mercado laboral aún, pero la concepción que tengo y lo que he podido observar un poco es las funciones, digamos, que llegamos a hacer o la capacidad de decisión que nosotros podemos llegar a hacer cuando vamos a una empresa. Yo he estado trabajando, digamos, en estos temas ambientales ya desde hace un rato y las empresas mirar todos los impactos que causan o cómo resarcir esos daños según la literatura. Y según lo que he encontrado también sobre responsabilidad ambiental, ellos lo toman como unas estrategias de legitimación y donde ven que mitigar por esos daños ambientales que están causando es una disminución de sus utilidades. Al ellos mirar eso como una disminución de sus utilidades, no están viendo un valor agregado en lo que podría ser la responsabilidad social empresarial. Entonces, digamos que yo recién graduada llegue de pronto a con unas posturas o a dar mis puntos de vista que pueden ser muy válidos, pero que de pronto ellos me pueden llegar a decir, bueno, muy bonito lo que usted dice y todo, está bien, muy chévere. Nos puede contribuir de esa manera, pero realmente, ¿cuál es el papel o cuál es la independencia o el valor agregado que nosotros estamos dando allí? De allí en adelante, pues, no podría asegurar nada.
Por otro lado, pues, digamos que, al menos en nuestra universidad pasa, el tema ambiental es importante, pero es un poco también opcional en el sentido de que, al menos la materia de contabilidad ambiental para nuestro caso no es obligatoria en el currículo. Uno puede tomar porque uno le toma, pero es algo como una línea de profundización. Es decir, si tú te quieres ir por este lado, es lo mismo que si querías tomar contabilidad ambiental o si te querías ir por el lado de impuestos o si te querías ir por el lado de auditoría. Entonces, también es mirar un poco la cantidad de personas que sí están enfocadas en el tema ambiental. Yo creo que hay muchas cosas que tocar allí que de pronto se me pasan un poco en ideas de pronto difusas que tengan en este momento. Pero no es solo la que no haya legislación o que la academia esté fallando, creo que falta de ambos lados. También es importante, pues, el gobierno. Digamos, en Colombia el gobierno no tiene una posición clara, no hay una... está beneficiando, mejor dicho, a las empresas antes de que tomar determinación en ciertas medidas respecto al tema ambiental. Entonces, yo creo que de todos lados falta. El reto para nosotros es quitar esa brecha, esa estigmatización, tratar de sí de llegar a contribuir. Sin embargo, pues, es un reto que viene desde hace mucho tiempo. Respecto al comentario del profe Fernando, ¿se lo busco acá? Sí, dos minutos como para acabar. Dale, María Victoria. A mí me parece que es interesante y es, sí es importante también. Yo creo que la pandemia ha sido un punto de quiebre para mirar cómo esas empresas pequeñas que estaban tratando de ser socialmente responsables, que estaban tratando de incluir políticas para ayudar al medio ambiente, cómo han reaccionado ahora. Porque, bueno, digamos en este caso solamente nosotros tenemos pasivos ambientales, pero si nosotros miramos desde una perspectiva de ODS, hay muchos problemas sociales que se ven. Entonces, digamos, si las empresas están tratando de ser sostenibles, pero pues llegó la pandemia y les tocó despedir trabajadores, o si las empresas estaban tratando de implementar una estrategia para ayudar al medio ambiente o para siembra, pero pues llegó la pandemia y eso le está generando una salida de recursos, pero no están ingresando nada porque además tuvieron que parar su producción. Entonces, yo creo que eso es importante mirarlo desde diferentes puntos de vista y desde diferentes economías, de diferentes sectores y tipos de empresas. Me parece importante. Pues, gracias por los comentarios. Igual, pues, podemos dejar nuestros correos por aquí si nos quieren recomendar cosas. Digamos que estamos muy abiertos a todos sus comentarios y bueno, eso de momento para cumplir con la agenda. Ah, bueno, muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias, profes. Yo quería hacer un comentario final porque soy docente en estas materias. Y en estas materias, digo, son muchas. Yo trabajo en la Universidad Agraria y hay una línea bastante amplia de la contabilidad ambiental. Hay dos materias obligatorias junto con una economía ambiental específica y hay materias como, más allá de contabilidad ambiental y contabilidad de gestión ambiental, está la materia de auditoría ambiental y la que tiene que ver con impuestos ambientales. Entonces, la línea de ambiental en mi universidad es bastante amplia. Y con esto también quería, como a lo que se ha expuesto acá, también me surgían muchas preguntas, pero pues no puedo extenderme, al profesor Fernando, por ejemplo, cuando estaba hablando de su investigación y hablaba de la información que revelan las empresas, mi pregunta era, tenía una curiosidad increíble porque, digamos, la información que se revela no es solo a partir de la financiera, hay un énfasis importante, la no financiera, pero la no financiera es bastante amplia. ¿Con qué? Con sistemas de gestión, con costos ambientales, con herramientas de gestión que están tomando lo ambiental. Me refiero a cuadros de mando integral, indicadores ambientales, y es más, ecobalances, flujos de materiales y energía. Entonces, mi curiosidad era qué tipo de información están revelando, porque pueda que nuestro enfoque, tal vez por ese énfasis financiero, sea ver lo financiero, y lo no financiero también está muy limitado a qué es aquello que no es financiero, pero eso se amplía demasiado. Y en cuanto a los estudiantes, pues con este énfasis que de la universidad en la que estoy, pues hay una sensibilización importante entre los estudiantes y muchos trabajos de grado se están realizando en cosas alternativas, por ejemplo, sistemas de gestión ambiental o en análisis de memorias de sostenibilidad, más allá de las memorias, que es como el tema súper de moda, en cosas alternativas, en, por ejemplo, revisiones ambientales iniciales, indicadores ambientales, cosas muy específicas desde la gestión y los costos.